Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. La semana pasada, no sé si recuerdan, empezamos un tema de mitos y realidades acerca del consumo de la sal y el sodio, porque es muy diferente. Y bueno, para recapitular un poquito, recordémonos que un elevado consumo de sal, que contiene sodio, pues va a generarnos trastornos en lo que es la presión arterial. Por lo consiguiente, siempre se recomienda un consumo normal o pues moderado del mismo. De acuerdo, entonces vamos a continuar con los mitos. El primer mito que les traigo hoy es: ¿los condimentos tienen poco sodio? Totalmente falso. ¿Cuáles condimentos me refiero? A los cubitos, a los consomés, a las sopitas que vienen instantáneas, a todo ese tipo de productos, las salsas chinas, las salsas embotelladas, todo ese tipo de productos. Ellas tienen una elevada cantidad de sodio. ¿Qué significa esto? Incluso algunas porciones chiquititas de las mismas pueden tener la mitad de sodio que debemos de consumir al día. Así que disminuyamos de manera importante el consumo de estas, o hasta incluso los podemos eliminar de nuestra dieta. Otro de los mitos es si los snacks, tipo tortillitas, papitas, platanitos o todo ese tipo de cosas, tienen mucho sodio. Es totalmente verdadero. Ellos tienen muchísima cantidad de sodio, ya que es un preservante, y además se le tiende a dar un sabor saladito, que hace que además sepa más rico, es más gustado y hace que tenga un efecto como adictivo. Por lo consiguiente, pues obviamente se aumenta el consumo. Así que disminuyamos también de manera importante el consumo de snacks altos en sodio. No se utiliza sodio en los alimentos procesados. ¿Como cuáles? Eso es totalmente falso. ¿Cuáles alimentos serían esos procesados? Los enlatados, los embutidos o los que vienen preservados, ya que son de muy larga duración, a excepción de los congelados, ya que esos traen otro proceso de conservación. Normalmente, estos alimentos que vienen enlataditos o procesados, su único preservante es a base de sodio y puede tener hasta un tercio de la cantidad de sodio que es el requerimiento diario por día. Recordemos que es un nutriente importante el sodio, sin embargo, pues el elevado consumo, el excesivo consumo, hace que ya genere algún daño o alguna patología a nivel salud. Ok, otro de los mitos que vamos a hablar hoy: ¿la sal hace daño? Pues la verdad es que la sal, el consumo moderado de la misma, no le va a hacer daño a su salud. Lo que hace daño es el consumo excesivo de sal. Así que hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? No tenemos ni que sacar la sal totalmente de nuestra dieta, pero sí aprender a medir y aprender a eliminar todos los alimentos, como los snacks, los alimentos procesados y todos que tienen un alto contenido de sodio, para así poder introducir en nuestra dieta una cantidad moderada de sal. Y no se pierda la próxima semana el último segmento de mitos y realidades del consumo de sodio. Nos vemos.